Bien amigos, pues ya desarmamos, ya le quitamos la bisagra que trae acá, le quitamos los espejos de los dos lados y también ya trazamos el trazo, va por dentro como les había comentado, siguiendo esta línea del tanque a este tornillo, que es el sexto tornillo creo de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, sí. El sexto tornillo es por donde regularmente se hace el corte. Hay que librar el sexto tornillo y ahí es donde se hace el doblez. Y aquí tenemos trazado, así es como ven el corte, sale recto de la parte, como la parte de acá, sale recto hacia el sexto tornillo que se libra, que es este. Entonces el corte viene así, el recto igual de aquel lado. Entonces ahorita vamos a empezar a cortar y pues vamos a darle. Ya quedó cortada la parte delantera, aquí tenemos el pedazo, ahí nomás, quedó cortado, así se ve. Ese es el corte que siempre se le hace a un bocho baja, siempre va por lo regular a esa altura, así es como se ve. Y ahorita lo que se va a hacer, vamos a parchar las partes de acá, estas dos partes, le vamos a poner unos parches y le vamos a sacar sus golpes, como estos, estas unidas que tiene acá, vamos a resonar esos golpes. Y ya empieza más la detallada en la pintura, en la carrocería. Como va a llevar el kit que les comento, pues no vamos a hacer cortes en salpicaderas. Aparte de que no traía, pues nos vamos a evitar eso. Entonces ya vamos a empezar a parchar ahí y a sacar estos golpes. Para ya que de este bocho, porque el dueño ya quiere irse a rutear, dice. Vamos a detallar esa parte y ahorita les muestro qué rollo. Qué rollo amigos, como ustedes ya vieron, pues ya recortamos la parte delantera. Ya no más falta ponerle, ya quedó recortada el frente. Ya solo falta montar el cofre y también dar el corte. Como les dije, no les he mostrado mucho el proceso porque no quiero subir muchos videos, pero igual ya se despintó todo con pura cuña, se dejó la, con pura cuña se dejó la pura lámina
ya que sí, güey, ya que cuando viniera la pintura la iba a botar porque ya se está cayendo, tenía muchos poros de sarro, estaba muy sarroso, entonces recurrimos a quitarle toda la pintura y así quedó pura lámina, banda. En la parte de atrás también ya quedó recortada, ya lo vieron ustedes, y ahorita estoy empapelando los cristales para echarle primer para que no se oxide la lámina. Y también ya se le pusieron sus parches, banda. Aquí ya lleva un parche, aquí adelante se le va a poner otro parche en esa parte. Y pues nada, banda, como les dije, no les he mostrado mucho el proceso, pero así es como va. Y ahorita lo termino de empapelar y le echamos su primer y les muestro. Pues así es como va, plebada. Bien, amigos, pues ya quedó todo el bochito con su primer, se empañó todo, como vieron en las tomas, se empañó todo, banda, porque como ya les comenté, lo dejamos con la pura lámina, le quitamos toda la pintura, lo despintamos por completo, porque tenía mucho sarro por la lámina, entonces ya le empañamos completo, banda, y ahorita le vamos a montar sus salpicaderas, que por cierto, no les he comentado, que hubo cambios, ya no se mandó a pedir el kick, se le hizo muy caro al dueño, entonces dijo que consiguiéramos las salpicaderas, y ya aquí tenemos las salpicaderas, ya las compramos, están en buen estado, ya tenemos las cuatro, y ahorita las vamos a montar, banda, para empezar a trazar el corte, y pues nada, entonces ahorita vamos a montar las delanteras, banda, y les muestro cómo vamos a trazar el corte, va a ser similar al otro, arriba del faro, y pues nada, plebada, entonces vamos a montarlas, y ahorita les muestro qué onda, y ahorita nos vemos. Bien, amigos, pues ya tenemos las cuatro salpicaderas montadas. Las delanteras ya se empezaron a cortar. Igual ya le pusimos la lámina que va aquí en la parte delantera donde va el cofre. Las dos delanteras ya están cortadas. Y, amigos, cuando ustedes quieran cortar salpicaderas, pues un ejemplo como nosotros le hacemos, pueden trazar las salpicaderas ya sea del lado derecho o lado izquierdo, a ojo de buen cubero, si se pudiera llamar. Como ustedes gusten hacer su corte, su diseño, lo trazan con la cinta, la delantera y la trasera. Y ya después, para que queden las de aquel lado igual, se sacan las plantillas. Nosotros las sacamos con papel de estrazo o con cartulina. Ya nada más se hace el molde y se saca la planilla. Ahorita vamos a cortar la salpicadera del lado izquierdo. Y les muestro cómo sacamos la plantilla para la salpicadera de este lado. Perdón, derecho. Y les muestro cómo sacamos la plantilla para la salpicadera del lado izquierdo. Y pues nada, amigos, entonces vamos a cortar esta. Y les muestro cómo hacemos la planilla para cortar aquella banda. Bien, amigos, pues ya quedó recortada la salpicadera del lado derecho, ya se está haciendo la plantilla, como les comento es papel de estraza, pues aquí se sobrepone, aquí la estamos sobreponiendo, aquí la estamos presentando para marcarla y empezar a cortarla, amigos. Tienes COVID, carnal.
Como vieron, amigos, pues aquí ya se marcó. Aquí se marca el corte, la salpicadera. Solo aquí se va doblando el papel, se va marcando con la mano y así queda marcado y ya se corta para sacar la forma y ya de aquel lado ir y ponerla. Y ahorita lo que hacemos es poner otro pedazo de papel en la parte aquí de abajo. Como vieron, pues la primera parte llega hasta la mitad. Ya después de la mitad para abajo ponemos otro papel y hacemos lo mismo, lo pegamos y empezamos a doblarlo con la mano para que quede la marca como acá. Ya de una vez que se marcó el papel, lo recortamos y ya pasamos a pegar los dos pedazos y ya es conforme vamos a aquel lado y ya ponemos bien nuestra plantilla. Y así es como se ve nuestra plantilla, amigos. Aquí está la primera mitad de lo que hicimos. Y aquí pegamos otro papel de estraza, igual hicimos la forma y solito con la yema de los dedos se va marcando como acá. Se le va haciendo así toda la orilla a la salpicadera y así es como queda marcado. Ahí se puede ver. Entonces ahorita recortamos esa parte, la parte sobrante, y ya quedaría toda la forma. Ya vamos en la salpicadera del lado izquierdo y ponemos nuestra plantilla, igual se marca. Y eso es todo, así es como se marcan las plantillas para que queden igual los cortes, banda. Espero y pues si me haya explicado bien. Y pues entonces vamos a darle prueba. Y pues ya de este lado ya la presentamos, ¿no? La vamos poniendo. ¿Se pone al revés? Se pone al revés, obviamente se voltea. Damos la parte de abajo. Y aquí se acomoda, amigos. Y ya después la marcamos. Y ya después de que está puesta, banda, pues ya con un plumón, un marcador, pues empezamos a marcar la planilla. Y pues bueno, amigos, así es como queda ya. Le pusimos la cinta, ya marcamos bien. La cinta va por arriba o cubriendo toda la parte que se sombreó de la plantilla. Y así es como quedó, van. Entonces ya vamos a recortar y ahorita les muestro cómo queda. Bien, amigos, pues ya quedó cortado el bocho. Como les comenté en un principio, no estoy mostrando mucho a detalle el proceso, ya que tengo el otro proyecto de mi bocho, el cual sí está más detallado, pero aquí se los muestro, banda. Ya quedaron recortadas las escaleras, hace falta recortar el cofre, hace falta montárselo, pero su lámina ya quedó, amigos. Igual las escaleras de la parte de atrás ya quedaron, ya se recortó la tapa, así es como se ve de la parte de atrás, amigos. Ya queda todo recortado, ya está impregnado. Este bocho va a ir pintado. Les digo que ya en el próximo video les voy a estar diciendo qué color va a ir y les voy a mostrar lo que le hace falta. Si se dan cuenta, pues son muy diferentes los cortes al mío, que está ahí, que por cierto no tiene motor, anda en reparación. Pero este, amigos, anda bien, son muy diferentes los cortes. Y pues así es como va, banda. Espero que les haya gustado el video. Ahorita les voy a hacer unas tomas para que lo vean bien a detalle cómo se ve ya recortado. Y ya en un próximo video les voy a estar mostrando el color y las otras cosas que se le van haciendo, banda.